Laura Trebón. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul de Lisa Frank. Lisa Frank fue muy popular en los 90s. Fue cuando se dio a conocer. Es una marca de unos como... unas como tipo caricaturas, pero sacaban mucho como cosas para la escuela. Sacaron peluches, sacaron de todo, ahora sí que de todo, cajitas y de todo. Pero también se habían mucho como calcomanías, como lápices, como útiles escolares, vaya. Fue como que lo más popular que hubo. Pero en realidad había de todo de Lisa Frank. Habían bolsas, habían... Pero les digo, como que yo siento como que más fueron como que para la escuela, como los binders, los folders, todo ese tipo de cosas. Y bueno, encontré algunas cosas, que estas cosas algunas las he encontrado en algunos meses pasados, algunas semanas pasadas. Y no se las mostré porque encontré como que una cosa aquí, una cosa allá. Pasaba tiempo y encontré otras cosas. Y bueno, hace un par de días, o hace ya varios días, encontré un montón de cosas. Entonces dije, como ahora sí encontré más cosas, pues ahora sí les voy a mostrar. Puede ser algún tipo haul de Lisa Frank, porque ya que encontré varias cosas, así que bueno, les voy a mostrar. Y bueno, lo primero que encontré fue esto. Este es un Bookskins. Lisa Frank es así. Les digo, esto se hizo popular en los 90s, pero ahorita todavía en algunas partes puedes encontrar, por ejemplo, en Hot Topic o en, por ejemplo, como en Dollar General. Sé que venden algunas cosas, algunos libros de pintar y así. So, algunas cosas todavía las venden, pero no es tan popular como lo fue en la época de los, a finales de los 90s e inicios de los 2000. Fue cuando era como que súper, súper popular. Entonces, pero sí, todavía pueden encontrar algunas cosas. Pero sí, encontré este que dice Bookskins. Este lo que es una tela así como para cubrir los libros. Eso se lo pones a los libros. Es como un cover. Entonces, bueno, pues viene este y dice, este dice Lisa Frank. Y lo venía así como con flores y con corazones y así. Y todo lo de Lisa Frank era así como que súper vibrante, con colores así muy llamativos, muy de arcoíris. Entonces, bueno, se hizo súper, súper popular. Entonces, bueno, encontré ese. Y encontré también este, que este todavía está sellado, entonces no lo puedo abrir porque, pues, les digo, está sellado. Pero este viene siendo como una muñeca de papel que le podías poner su ropa. Entonces, este viene así como que con trajes y así. Y dice Mix and Match, puedes crear hasta 15 outfits. Y este dice Diva Fashions de Lisa Frank. Así, eso sí, va. Viene la muñequita y luego te le puedes poner la ropa. Entonces, adentro es lo que viene, es como una muñeca con ropa, pero son puras calcomanías y ropa de papel, vaya. Y también este encontré, ya tiene tiempo que lo encontré, pero me encantó. Y este es una, dice que trae 40 hojas, entonces este es como un cuadernito para anotar, como un memo pad. Pero me encanta, vean que viene la muñequita hacia arriba del mundo y así, está súper bonita. Y vean el detalle que trae así como florecitas y así. Y trae estampados así, muy, muy al estilo de Lisa Frank. Entonces está súper lindo ese. Y este otro es parecido a ese. También es otro de los Bookskins. Y este es nada más que se trae, es negro y trae como tipo lentejuela. Dice Lots of Fabric. Entonces, bueno, también es así para cubrir libros. Y está muy padre. Este, les digo, es así como de todo con brillo. Y también hay los libros estos de colorear, que estos son como que los que más se encuentran hoy en día. Hay algunos que son antiguos y otros que no. Pero realmente todos son como que de ese mismo estilo, vean. Son así. Traen las muñecas, pero también traen los animales, porque también trae como que muchos animales que eran muy populares. Lisa Frank. El panda, cheetah, el unicornio. Hay un gato, un perro. O sea, hay como que diferentes animales de ella. Entonces, bueno, viene ahí este. Y también encontré este otro. Y las imágenes, como les digo, son muy similares. Gatos. So, son como que todos así como que de animales y de las muñequitas esas. Y bueno, este es así. Y ahora vamos con las otras que encontré. Este es un Velvet Art Book. Este lo que es, trae nada más como cuatro hojas.
Pero son este como tipo de cartón, unos papeles como de cartón, como para hacer unos posters. Y traen como terciopelo en la imagen, entonces tú ya nada más lo pintas y pues puedes hacer tu propio arte así de esa manera. Y lo puedes cortar y ponerlo en alguna parte, pero vean, viene por ejemplo este, viene este de las rosas. Y todo abajo dice Lisa Frank. Vean, este sí es así como tipo nada más así como de pintar. Y luego viene dos más de los otros, ¿no? Sí, viene este y viene este. Entonces sí, y estos les digo son como duros, como tienen como terciopelo y nada más pintabas en la parte en medio para hacer como tu propio póster. Pero sí, está muy padre. Y este originalmente venía con marcadores, pero bueno, no viene con los marcadores, pero pues no pasa nada. Lo bueno que está en perfectas condiciones de adentro, entonces bueno, pues me traje ese. Y también este, que este viene siendo igual que esos, pero ese es el jumbo, entonces vean, este es pues súper grueso. Y también es un libro de pintar y así como trae como actividades y así. Ahí está. Y este otro, que también es tipo como de actividades. Este es el gigante porque no está tan grueso como este, no es el jumbo, pero también está como grueso. Y es de este tipo, los giants. Porque hay unos más graditos, por eso estos se llaman giant, porque están gruesos, pero no están tan gruesos como el otro. Entonces es este. Y ven como todo está súper colorido, todo esto es súper colorido. Encontré también este, que este está rayado adentro, ahorita lo van a ver, pero aún así me lo traje porque les digo, cuando encuentro a Lisa Frank siempre me lo traigo porque no es muy fácil encontrar cosas de Lisa Frank, entonces cuando lo encuentro pues sí me lo traigo. Y bueno, este es como un cuadernito y este abre así, trae como un botoncito aquí. Y aquí como ven trae el logo de Lisa Frank, una carita. Y luego ya abriéndolo pues trae así como que hojas. Nada más para escribir. Los trae así en azul y luego... Y vean, trae, si ven, el papel por acá es en rosa y la parte de atrás es en azul. Está padre. Y es la misma hoja, está muy padre. Pero sí, este está rayado de acá atrás, pero bueno, les digo, aún así me lo traje porque, pues, normalmente cosas de Lisa Frank no encuentro mucho, entonces, pues, dije, no, voy a aprovechar y me lo voy a llevar. Así es este. Es un librito. Trae, se supone, 90 hojas. No sé si realmente traiga 90, pero bueno, viene ese. Y encontré este otro que es un memo pad, y bueno, este es así. Este trae este personaje, aquí dice Lisa Frank, y como verán, es nada más una libretita para escribir. Está muy bonita. Y encontré unos lápices también. Y vean, estos son así también. Todo lo de Lisa Frank es así súper colorido. Y bueno, como verán, este aquí dice Lisa Frank. Lisa Frank. Entonces sí, es original de Lisa Frank. Es un lapicito. Está ya usado, pero como quiera me lo quise traer. Porque pues, siendo de Lisa Frank, no lo puedo dejar. Ahí está, es el primero. El siguiente es este. Y este es en rosa. Y también trae como brillo metálico de colores. E igual, este también dice Lisa Frank aquí. Ahí está, Lisa Frank. Dice en esta parte. Está lindo. Entonces sí, es ese. Y encontré este otro. Y este dice Lisa Frank también. Este viene con este borrador. Ay, no lo pude quitar y me lo estoy en la uña. No, creo que no se la quita. Está pegado. Pero sí, dice Lisa Frank en esta parte. Este sí lo dice como que se lo nota más. Porque esos como son metálicos, no se nos ve el mundo. Pero así dicen todos. Y vean, esto trae el caballo este de Lisa Frank. Con arco iris. Pues este. Y este otro dice Lisa Frank así más en grande. Y trae este... esta flor. Y vea, este trae como bichos, como Catarina, así, así. Very cute. Y lo último que encontré fue esto, que viene siendo como un estuchito. Y este pues se abre así. Y está chiquito, está como el tamaño de mi mano. O sea, no está muy chiquito, pero sí está chiquito. Y vean, este es así. Y bueno, trae por dentro como algunas cositas. Este trae los dos caballitos esos. Este, de hecho, estoy pensando que este y este podría, a lo mejor ya que entro, porque este es del mismo caballo, vean. El mismo caballito. No recuerdo cómo se llama el nombre ese, pero sí, es ese. Y bueno, traigo los colores estos. Este lo que trae una... Vean, trae este que es un sobre.
como para mandar cartitas, y luego trae papeles. Trae hojitas así para escribir alguna nota y luego trae un sobre. Nada más trae un sobre, pero pues bueno, igual. Entonces está muy padre. Y ya podías obviamente meter otras cosas, o sea, por ejemplo, así, o sea, vienen como que puedes meter cosas, lápices y así. Pero sí, eso es como un estuchito. Muy padre. Entonces sí, eso fue lo último que venía en esta, que encontré. Les digo, algunas de esas cositas las había encontrado ya antes, algunas las acabo de encontrar. Entonces bueno, por eso fue que decidí hacerles este video, pero... pues espero que les haya gustado, y si les gustó, no dejen de suscribirse, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión, ay, ni siquiera creo que tengo favorito, me encantó este porque me gusta usar mucho este tipo, pero creo que esta, creo que de todos, yo creo que este sería mi favorito, me encanta. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito.